Señor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Su nombre? Giuseppe Horna. Giuseppe. 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 Un ratito, Giuseppe, que quería mencionar que Barranca está de aniversario. Voy a estar ahí el día sábado en el centro de convenciones del Hotel Chavín y firmando autógrafo de muy temprano. Bueno, Giuseppe, gracias por estar aquí en el casting de la cuarta temporada de Yo Soy. ¿Quién te animó a venir, Giuseppe? Mi familia y mis amigos que siempre estuvieron ahí detrás mío. Que vaya, pero... No, ahora recién me puse la ¿Te animaste recién? Sí. Qué bueno, Giuseppe. Y dime, ¿has ensayado mucho antes de venir? Sí, he ensayado muchísimo tiempo. ¿Mucho tiempo? Mientras estabas ensayando ahí en casa o en algún colegio, un local, ¿dónde ensayaste? Cuéntanos. Bueno, ensayó en mi casa y en mi colegio hacía algunas presentaciones, ¿no? Uh-huh. Como él, pero sí. Es decir, ¿te has presentado ya imitando a este artista públicamente? Sí, solo dos veces. ¿Dos veces te has presentado? Esta es la tercera vez que te presentas como este artista. Sí. ¿Y qué es lo que la gente te dice? Ya llevo preparándome como él muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es muchísimo tiempo? Un aproximado de un año o nueve meses. ¿Un año y nueve meses? No, un año o nueve meses. Un año o nueve meses. Bueno, casi un año preparándote como este artista para estar aquí. La gente que te escuchó cantar, ¿qué te dijo? ¿Que eres igualito? Supuestamente. ¿Y el artista que viene a interpretarse tiene el saco así remangado? Sí, mayormente. Ah, ya. Yo pensé que te habían sacado sangre y que estabas ahí. A ver, vamos a tratar de adivinar a quién estás imitando. Primero que nos diga qué ritmo canta, qué género. Canta baladas, rancheras. Baladas y rancheras. ¿Alguien tiene alguna idea? Es un mexicano, hombre. Es que es un mexicano. Si quieren, les doy una pequeña pista. No. Queremos que el público adivine. A ver, ¿a quién se parece? Juan Gabriel, dicen. ¿Juan Gabriel? Yo creo que es Alejandro. ¿Charliza? No. Alejandro Fernández. ¿Alejandro Fernández tampoco? A ver, vamos a escucharte. Dinos, ¿a quién imitas? Yo soy Juan Gabriel. ¿Quién fue el que dijo Juan Gabriel? Ahí se ha ganado un set completamente nuevo de nada. Así es, Juan Gabriel. Muy bien, claro. ¿Desde cuándo eres fan de Juan Gabriel? Bueno, desde pequeño. Discúlpame. Ustedes saben que yo he venido a imitarlo, así que bueno, ¿no? ¿Por qué no? No me provoquen, por favor. ¿Has visto que hemos tenido un Juan Gabriel en nuestra primera temporada? Sí, lo vi. Ronald Hidalgo, que es ahora muy conocido. ¿Qué te parece ese imitador de Juan Gabriel? Me parece muy bueno. ¿Te parece muy bueno? Ok, queremos escucharte cantar. El público te va a dar un fuerte aplauso para darte ánimo. El escenario es tuyo. Dinos quién eres y canta. Señoras y señores, muchísimas gracias. En esta oportunidad, yo quiero dedicarle esta canción, más que una canción, un poema de amor que quiero dedicar con mucho cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Y en especial para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Yo soy Juan Gabriel. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento. Ay, pues siempre yo pienso en el ayer y prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que tú no estés, pero como quisiera, ay, que tú vivieras, ay, y que tus ojitos jamás se hubieran. Ustedes síganme. Sí. Giuseppe. Amor eterno. No, cuidado que James Hetfield se ha puesto de pie, creo que va a venir corriendo. Por favor. Pero yo tarde o temprano. El Sambo no quiere que James Hetfield venga aquí. Quiero estar contigo. Vamos a parar, Giuseppe, por favor. Para seguir. La verdad,
Sí, ¿cuánto tiempo? Un año, ¿no? Ensayando para esta tercera presentación. Créeme que de repente a la cuarta o a la quinta irá la vencida, pero a la tercera no va a ir la vencida. Yo digo que no es la voz, no es la afinación, no es Juan Gabriel. Giuseppe, lo siento, no es la imitación. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya sabía. Gracias sí, a lo ti. Sabe. Gracias. No lo sé, sino que yo vine con la... Con las ganas. Con ya, muy bien. No lo provoquen. No lo provoquen. No lo provoquen. No vamos a provocar al público. No, 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 vamos a un corte. Muchísimas gracias por pasar mis canciones, sí, Perú. Ya, gracias a ti. Vámonos a un corte. Duelo de dudos y sentencian a dos. Ya regresamos aquí en Yo Soy.